Nos encontramos con Miki Chami, pilar fundamental del estudio de Starbucks, hoy en un día grande, ganando la clasificación al latinoamericano en el hipódromo de Maroñas, a correrse en el mes de marzo. Cuéntanos acerca del detalle, ¿cómo se originó la compra de este valioso animal argentino? Este caballo lo compramos en un paquete de caballos que compramos con Omar y con Wilito, y escogí este, me quedé con este, ¿no? Y tuve la suerte de que salió el mejor. Un nieto de Bernardini que, sin lugar a dudas, desde su debut ha demostrado condiciones, estamina, gran fuerza en los metros finales para confirmar su atropellada en cada demostración. Sí, y eso, bueno, tuvo buen tren, a pesar de que la pista estuvo liviana, pero sí, el caballo superó todas las expectativas y aclaró todas las dudas, ¿no? De nuevo se presentó al fondo del lote en las primeras de cambio, sin embargo, fue un ritmo de demoledor en los últimos 1000 metros. ¿En qué momento proyectaste la victoria de este gran ganador? Faltando 300. Antes no lo veía ganador. Ya el reto enorme latinoamericano, correrse en Maroñas, ¿cuáles son los planes, los preparativos para llevar al máximo a pleno de condiciones de este valioso ejemplar? De acá, esto es una clasificatoria para latinos, así que la meta ahora es ganar el latino, correr el latino. Bueno, muchas gracias y continúa la suerte, amigo Chami. Gracias.